Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hello, there, my beautiful, beautiful friends of SpanishPod101.com. As you might know, my name is Diego, and I'm Efraín And in today's video, we're going to do something slightly different because we're going to have a conversation. But within this conversation, you will learn the most popular TV shows in Mexico. Oh, wow. yeah, great. Sí, muy bien. and for this we have a special guest yeah and she is hi ellie uh, ellie yeah. <laughs> eh, eh, eh. <laughs> so enjoy this video wow ellie por qué no vamos al cine quiero ver una película de comedia sí vamos o podemos ver una de terror mm. No estaría mal. Aunque quiero saber qué opina Diego. Ah, hola chicos. Estaban hablando de mí. Sí. Eh, ¿Qué plan tienen? Eh, queremos ir al cine, pero... No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Al cine? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. sí. Eh, no creo que sea una buena idea. Está lloviendo. Mm, ¿Por qué no mejor nos quedamos en casa y vemos una serie mexicana en nuestro servicio de streaming favorito? Mm. Uh -huh. podría sí. ser oh yo sé podemos ver como dice el dicho es como una telenovela pero trata un tema distinto en cada episodio uh -huh. adultez adolescencia romance y cada capítulo trata un dicho mexicano distinto por ejemplo árbol que na nace torcido Jamás su, su, su tronco endereza. ¡Oh, muy bien! Uh -huh. Suena bastante bien. Sí, y ese capítulo trata sobre un delincuente, porque ese dicho habla sobre alguien que nace mal, con malos hábitos, jamás va a cambiar. Mm -hmm. Muy cierto a veces. A muy cierto a veces. Podría ser. Uh -huh. O quizá podemos ver Masterchef, que es un concurso de cocina y va, se van eliminando entre ellos creando platillos diferentes puede ser platillos mexicanos o de alta cocina uh -huh. mm. no suena nada mal esa opción eh, aunque saben yo soy fan de la rosa de Guadalupe ah. ¿Mm? es una serie cien por ciento mexicana que tiene como imagen a la Virgen de Guadalupe que como saben pues hay mucha gente que venera a la uh -huh. Virgen aquí y bueno básicamente es eh, una serie parecida a lo que dijiste pero aborda principalmente problemas familiares y lo mm. interesante de esta de este programa es que después de cada episodio siempre te deja un mensaje aunque uh, honestamente tiene dos cosas malas y una es las actuaciones son Uh, un poco carentes, ¿no? No, mm. les hace falta un poquito ese extra. Y número dos, que a veces los temas son, no sé cómo decirlo, un poco raros. Mm. Por ejemplo, hay un episodio que dice, es que no sé yo qué hacer, mi hijo no deja el celular y todo el tiempo se está tomando selfies. Y al final aparece la Rosa de Guadalupe y el niño, oh, debería de convivir más con mi familia en lugar de solo tener mi celular y tomarme selfies. Uh, sí, voy a hacer eso. Y bueno, hay capítulos así, pero también hay capítulos muy buenos. Pues también podríamos considerarlo. Pero si quieren ver algo más divertido, quizá podríamos ver Enamorándonos, que se trata de jóvenes o personas... Jóvenes adultas que intentan encontrar una pareja. No sabemos si es verídico que sean pareja, pero por lo menos entretiene el show. Ah, tú podrías estar ahí, Efra. Exactamente. <laughs> sí, necesito estar en Enamorándonos. <laughs> bueno, bueno. Pero a mí me gustaría ver algo más musical. Como por ejemplo, La Academia. Bueno, ustedes saben, muchos de los cantantes famosos en México participaron en la academia. Mm. Por ejemplo, Jair, Yuridia, claro. Carlos, Carlos Rivera. Rivera. Ah, Muy bien, Carlos Rivera. Muy famoso. Mm. Y guapo. Ah, <laughs> y guapo. <risa> <risa> bien, pero este es un concurso eh, como cualquier otro sobrecanto. Uh -huh. Donde una persona canta en frente de jueces, pero además de eso, los concursantes se quedan en una casa mm. y son grabados casi las 24 horas del día. Wow, sabes, ahora que mencionas la academia, igual podríamos ver La Voz México. Oh. Es un concepto muy similar, solo que la diferencia es que los jueces, pues no son. Eh, específicamente críticos de la música, pero más bien son profesionales porque son cantantes, oh. son cantantes famosos, al menos localmente. Y pues bueno, es lo mismo, solo que la diferencia es que hacen equipos. Y mm -hmm. pues bueno, el objetivo es eliminar a los otros equipos y tener un, un ganador. Pero también me gusta mucho, de hecho, ya van más de seis ediciones en México y eh, no deja de ser popular. ¿Y qué hay del hexatlón? Creo que lo has visto tú, ¿no? Sí, he visto el hexatlón y es algo más deportivo. Son atletas mexicanos que compiten en dos equipos, mm. un equipo rojo y un equipo azul, y se van eliminando hasta que quede el más fuerte, hombre y mujer. Ah, ya veo. Bueno, pues estas tres opciones son de concurso. Sí. Uh -huh. No sé cuál podríamos ver. Ya paró de llover, podríamos mejor ir al cine. Pues sí, ¿podemos ir? Vamos. Ay, lo siento, chicos, pero volvió a llover. Qué mala suerte, yo sí quería ir al cine, pero ¿saben qué? Honestamente no me gustaron las opciones. Eh, ¿No conocen otra serie mexicana? Pues estábamos hablando de competencias y se me ocurre que puede ser Reto Cuatro Elementos, que es muy similar a Exatlón, pero en vez de atletas son actores y de igual forma compiten por ser el primer equipo. Mm, a mí no me gusta mucho el mundo de la farándula. ¿Sabes qué? Ay, me encantaría una serie más como de terror o algo así. Oh, espera un momento. Tenemos una. Se llama Lo que la gente cuenta. Mm. Y habla sobre leyendas populares y todo está ambientado en México. Uh -huh. Por ejemplo, un episodio habla sobre La Llorona, el fantasma más famoso en México y en algunos países de Latinoamérica. Suena como una excelente opción. Yo digo que veamos esa. Ustedes qué piensan. Pues sí, es una buena opción. Ay no, me da miedo. <risa> Vamos. <risa> y es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. No se les olvide dejarnos su pulgar arriba, escribir sus comentarios allá abajo y también suscríbete a este canal. Da clic en las notificaciones and share this video with other learners. Don't forget about it. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye bye. bye.